En primer lugar, dar la bienvenida a Castilla y León a todos los responsables de la sectorial de educación, a los portavoces de educación del Partido Socialista, a los consejeros de educación, agradecer a la secretaria federal del Partido Socialista de Educación, Cándida Martínez, que haya elegido La Granja, que haya elegido Segovia, que haya elegido Castilla y León para realizar este encuentro educativo. Y muy especialmente le quiero agradecer a nuestro ministro de Educación, Ángel Gabilondo, su presencia en nuestra comunidad. Muchas gracias, Ángel. Todos los que estáis aquí, todos y todas, lleváis mucho tiempo trabajando por la educación en nuestro país, desde diversas instancias. El futuro de nuestro país debe inscribirse, como ha señalado el presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en un nuevo proyecto de crecimiento económico y social donde la educación adquiera un papel fundamental, donde la educación adquiera un papel crucial. Este acto es casi una continuidad de otro que ya empezamos el año anterior, el año pasado. Toda la organización del partido nos reunimos, en este caso, en otra ciudad hermosa, también con mucha historia, que es Granada, mi ciudad. Y en aquel momento había un conjunto de temas que el conjunto de la organización entendíamos que era necesario abordar con un objetivo fundamental: impulsar las políticas educativas desde el punto de vista socialista. ¿Por qué el pacto ahora? A mí me gustaría comenzar diciendo una cuestión importante. El Partido Socialista tiene acreditada una larga experiencia de consenso en materia educativa. La Ley Orgánica de Educación es un buen ejemplo de un intento lo más amplio posible de acordar una ley con un debate previo, con un grupo importante de las fuerzas políticas que estaban en ese momento en el Parlamento y, por supuesto, con la comunidad educativa. Ese deseo de consenso lo hemos ido también trasladando a las propias comunidades autónomas, donde hemos hecho leyes y donde hemos procurado el máximo consenso posible. Es decir, tenemos acreditada esa tradición de consenso, de querer que una ley educativa, que una reforma educativa cuente con el mayor apoyo posible, por una razón fundamental. Y en ese apoyo quiero subrayarlo, que esté la comunidad educativa. Porque de poco nos puede servir legislar o hacer cualquier tipo de ley o de decreto si va a chocar o no va a ser entendida o no va a ser comprendida por aquellos y aquellas que tienen que llevarla a la práctica en el día a día de los centros escolares. Por eso, tal vez en estos momentos, merecía la pena partir de todo lo que hemos avanzado en este país en materia educativa, consolidar lo que hemos hecho y ponerlo en valor. Creo que a nosotros nos compete, a los socialistas nos compete, poner en valor lo hecho, porque no podemos dejar que esa tendencia a criticar permanentemente la educación y fundamentalmente la escuela o la educación pública por parte de los sectores conservadores y de la derecha nos lleve a pensar de que efectivamente lo que se ha hecho o lo que hay nos ha llevado a un desastre. En absoluto. Tenemos problemas, pero sin ninguna duda hemos contribuido a un cambio impresionante, un cambio importante en nuestro país. Es verdad que tenemos déficit y que hay que afrontarlos. Pero también es verdad, y esto lo venimos diciendo en nuestros programas electorales, en nuestros últimos programas electorales, que la sociedad de hoy ha cambiado. De que la sociedad del siglo XXI le está lanzando retos a la educación, a los que los socialistas les tenemos que dar respuesta. Hoy, la sociedad que hoy tenemos es muy distinta a aquella sociedad de cuando aprobamos la LODE, hace ahora 25 años. Por cierto, que todavía está en vigor. La globalización, la sociedad del conocimiento, la internacionalización de las comunidades, nos lleva a, la incorporación de Internet, de las redes, nos lleva a pensar
de otra moda, de otro modo, a tener que pensar de otro modo el sistema educativo. Porque no se trata de un pacto para hacer ajustes con los años anteriores, sino que es un pacto que tiene que mirar al futuro para solventar, mejorar la situación que tenemos, pero sobre todo para ser capaces de dar respuesta a esa sociedad que ya está aquí, pero que sin ninguna duda en los próximos años, si no somos capaces de introducir todos esos cambios, va a ser bastante más difícil. Y para afrontar esa nueva perspectiva para el gobierno, pero para nuestro partido, es importante que lo haga toda la sociedad. Si realmente la educación es tan central en esta sociedad que queremos construir, hace falta toda la sociedad para esa nueva situación en la educación. Lo interesante es que el pacto no es un fin, porque hacer un pacto para hacer un pacto, y una vez que hayamos hecho el pacto, pues nos sacamos la foto con el pacto. El pacto es también un medio para mejorar el sistema educativo, un medio para incidir y profundizar en un modelo de sociedad en el que creemos, que es un modelo de sociedad que pone la educación en su corazón como motor social. Porque un partido no solo sigue husmeando los rastros de la sociedad, sino que un partido también impulsa, promueve, lidera, coordina y da voz también a la sociedad. ¿De dónde cuelga el pacto? Pues el pacto cuelga, como se ha dicho, de muchos pactos. Es que aquí lo más interesante que ha ocurrido en este país ha sido en torno a ideas de pacto. Y puestos a hablar de un pacto, les voy a hablar de un pacto muy famoso, la Constitución. Y el artículo 27 de la Constitución, ahí es donde tenemos que poner el pacto. Ahí, a partir de ahí. Que desde luego habla del derecho a la educación, también habla de la libertad de enseñanza, y también es cierto que a nosotros deberíamos debatir lo que significa esto, porque algunos han utilizado la palabra libertad de enseñanza en un sentido que otros no compartimos. Pero no es que estemos en contra de la libertad de enseñanza, es que tenemos una lectura de lo que eso significa distinto de lo que otros pueden llegar a tener. Pero desde luego aquí no hay ningún discurso contra la libertad de enseñanza, es decir, contra la Constitución, sino un discurso a favor de... Y por eso quiero decir, solo cuento como un ejemplo, que 10 años después de la transferencia y a partir de 31 años después de la Constitución, parece que necesitamos que nos paremos un poco a encontrar un cierto ámbito común en torno al cual podamos pensar qué tiene que ver esto con la educación y qué podemos hacer en la educación. Los profesores, profesoras, maestros y maestras en el centro del pacto educativo. No puede ser lateral la comunidad educativa, ha sido dicho, padres, alumnos, profesores, en el corazón del pacto. No hay pacto de educación si no es un pacto de los educadores y por los educadores. No hay pacto. Sin la comunidad educativa ya pueden pactar todos los partidos políticos mañana, tarde y noche. No hay nada que hacer. Y entonces tenemos que llegar a ver qué es de verdad que queremos las comunidades educativas, escuchar qué de verdad queremos eso. Luego, poniendo ahí en el centro a los profesores, es claro que hay que reforzar y apoyar su labor, claro, y facilitar su formación y estudiar cuáles son las condiciones de ingreso y hacer un estatuto docente, que estamos trabajando en eso, y ver qué posibilidades de hacer una carrera tienen. En ese contexto podemos hablar de la autoridad, si no hay problema para hablar de la autoridad. Pero en ese contexto, no como algo aislado y separado, pensando que depende solo de la altura a la que estés. Y hablando también de procesos de innovar, de enseñar más innovadores y de aprender más próximos también, más participativos, más comunicativos. Y yo creo que el pacto es necesario para el Partido Socialista, para el Gobierno de España y también es necesario para algún partido que tenga alguna expectativa alguna vez de gobernar este país. Y esto es lo que quiero decir. Y creo en esos intereses compartidos. No es que crea que ahora de repente todos nos hemos hecho buenísimos. Lo que creo es que ahora nos hemos dado cuenta que tenemos intereses legítimos compartidos y que tenemos, el que quiera tener alguna expectativa de gobernar en serio este país, poniendo la educación en el corazón de la economía, necesita estabilidad educativa, de generaciones, como se ha dicho, y no de elecciones, pensando en qué va a pasar en 15 o 20 años,
Y acabo diciendo que esto exige también un pacto por la financiación. Si no hay pacto por la financiación, esto va a ser difícil. Y pacto de financiación significa que gobierne quien gobierne, estemos en crisis o no lo estemos, lo pasemos bien o mal, en los presupuestos generales del Estado hay que garantizar que vamos en la dirección de equipararnos con los países de nuestro entorno y además en gasto en relación con el Producto Interior Bruto y en gasto por alumno. Y por eso el sector no nace de que un día se levantó un ministro o un gobierno aburrido y dijo, vamos a ver, ¿qué podríamos hacer? Vamos a hacer un pacto. Sino nace de una necesidad, de una absoluta necesidad y de una demanda de la sociedad. Espero que la voluntad política esté a la altura de la voluntad de los ciudadanos. Y estoy absolutamente convencido de que el Partido Socialista, desafiado y convocado por el gobierno, por el presidente del gobierno y por la sociedad, no va a fallar. Así que espero que lo hagamos entre todos. Muchas gracias.